Let's get ready to rumble. Buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en Undisputed. En este vídeo vamos a probar a Amir Khan. Yo lo he estado probando estos días y ya os digo que no tiene sentido. Así que bueno, hoy lo probaremos, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a hacer una pelea contra Jono Carroll. Así que bueno, ya estamos por aquí. Antes de empezar la pelea, te recuerdo lo de siempre. Si estás viendo este vídeo, no estás suscrito, te aconsejo que lo hagas para que no te pierdas ningún tipo de contenido de este juego e incluso de otros que estén relacionados con los deportes de contacto. Hace unos días terminé una serie de Punch Club, que os la aconsejo si soy nuevo en el canal. Y ahora estamos comenzando una nueva serie de Fight Night Champion en el modo historia, que tiene su título en español. Así que eso, no me enrollo más, vamos al combate. Y bueno, vais a ver hoy, pues, a Flash, literalmente. Voy a intentar noquear, ¿vale? En este vídeo vamos a intentar ir con todo. Jono está en el centro del ring. Obviamente creo que es una mala idea, porque Amir Khan es un fajador. Aunque a mí no me gusta fajarme con él, porque obviamente una mano te tumba fácil, porque ya sabemos el problema de Amir, que bueno, tiene la quijada esa que... Que al final, bueno, es lo peor que tiene Amir, ¿no? La quijada de cristal que tiene. Pues fíjense, cuando él me tira una mano, ya yo estoy fuera de su alcance. Vamos muy rápido de pierna. Creo que de los cuatro que metieron, Amir es el mejor, ¿eh? Y seguramente en futuras actualizaciones, pues, yo creo que le bajarán la velocidad que tiene. Ahí está, ya está tocado. Cogimos el ángulo bien para pegarle al cuerpo. ¡Eso es! ¡Qué bien! Es increíble, Amir, ¿eh? De verdad. Me gustaría, gente, que me dijeran por los comentarios qué tal veis la nueva actualización. Yo creo que obviamente queda mucho trabajo, pero me gusta que hayan pensado en que los spammers estaban rompiendo el juego, básicamente. Porque era así. Muchas veces el modo rank, ahí está tocado otra vez. Vamos a pegar abajo y arriba, vamos. ¡Eso es! Uf, va a ser una pelea rápida, un vídeo rápido, ¿eh? Pero bueno, lo que decía, yo creo que se centraron en esta actualización en el tema de los spammers. Por eso ahora tenemos el nuevo sistema de daño, que solo es cabeza y cuerpo. Para así evitar el spam, ¿no? Si por ejemplo, hacen spam en el lado izquierdo de la cara, pues es fácil que te noqueen. Y así era antes. Sobre todo con Robinson, por ejemplo, o con Ali. Buah, es que a mí, fíjense, ¿eh? Lo tenemos ya, ¿eh? Me gustaría subir algún arranque con él. Lo que pasa es que estoy esperando un poquito, por eso no he subido nada de ranque esta semana al canal. Porque ahora mismo en las ranques solamente está Amir Khan, Lomachenko y de vez en cuando ves a Daniel Jacobs. Que sinceramente es de mis favoritos, ¿eh? De los nuevos que sacaron, es mi favorito. Me siento muy cómodo con Daniel Jacobs. Seguramente veremos un arranque de Jacobs. Uf. Vale, esto va a acabar pronto, ¿eh? Pero fíjense el jab que tiene, ¿eh? Tiene un jab y eso que estamos cansados. Que fíjense ese jab, ¿eh? Lo vieron. Vieron esos dos jabs, ¿no? Son increíbles. Creo que tiene más velocidad que Sugar Ray Robinson, ¿eh? Uf. Vale, Jono Carroll se está poniendo fuerte, ¿eh? Parece que nos va a costar un poco noquearlo. Pero bueno, vamos a apretar en el siguiente round a ver qué tal. Vale. Qué buen intercambio ese. Vale, cuidado. Estamos cansados, ¿eh? Es decir que en el modo simulación se nota mucho más los golpes al cuerpo, ¿eh? Y fallar golpes también se nota mucho, ¿eh? No sé si serán cosas mías o que es así de verdad. Pero yo diría que en el modo simulación la estamina se nota mucho más. Parece que no va a costar... ¡Uy! ¡Ahora! ¡Bien ahí! ¡Uy, qué golpe abajo! ¡Qué bonito! Tiene muy buen golpe abajo, Amir, ¿eh? ¡Uy, se levanta, ¿eh? ¡Cuidado! Venga, vamos a por ahí con todo. ¡Uy, wow! ¡Qué derecha! Se va a levantar otra vez. Vale, nos llevamos por caos. ¡Qué caos más bonito, eh! No me lo esperaba eso, eh. Fue con un 1-2, creo, ¿no? Jab y directo. ¡Qué bonito! Yo creo que habréis visto que Amir no tiene sentido lo rápido que es. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Están haciendo vídeos cortos. De vez en cuando me apetece subir vídeos cortos también, porque yo creo que mola. Dale like, suscribir si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale?